Mucha atención que el gerente de la S, Fabio Jaramillo, denunció que tiene dos médicos amenazados y que la situación de seguridad en esa región es bastante complicada. La S. Fabio Jaramillo en el departamento del Caquetá, como todos los servicios de salud, afronta una serie de dificultades financieras, pero la administración actual espera sacar adelante esta gran empresa en beneficio de la región. Bueno, al tomar ya la dirección de la S. Fabio Jaramillo Londoño, uno encuentra muchas dificultades que vienen históricas, ¿no? Necesidades de infraestructuras, de dotación, hay una desfinanciación del sistema de salud que impide hacer algunas acciones, pero de todos modos ya hemos recibido órdenes del señor gobernador, se están haciendo las modificaciones, se están haciendo los cambios, se están haciendo los ajustes y esperamos que ya en el primer semestre pues tengamos resultados positivos para mostrarle a la comunidad. Otra de las problemáticas que afecta a los servicios de salud de esta S es el orden público, las amenazas contra los médicos que llegan a la región. Efectivamente hay dos casos reportados con unos médicos rurales, pasaron sus cartas de renuncias por amenazas. Está siendo objeto de investigación eso porque no se conoce el origen. Las autoridades han incrementado la presencia de la fuerza pública en la zona donde prestan los servicios los galenos de la S. Fabio Jaramillo para prevenir acciones armadas o intimidatorias contra los funcionarios.